Soy Patrick Gannon, jefe de policía del aeropuerto, en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Como lo dijo el alcalde a las 9:20 de esta mañana, un hombre llegó hasta la terminal número 3 de este aeropuerto, sacó un rifle de asalto de una bolsa y comenzó a abrir fuego en la terminal. Luego siguió hasta el centro de control, puesto de control donde hay agentes de seguridad, continuó disparando y pasó a los agentes entrando en el aeropuerto. Oficiales de la policía del aeropuerto y de Los Ángeles respondieron inmediatamente a las llamadas que se hicieron. Encontraron y siguieron al individuo por el aeropuerto. Hubo un intercambio de disparos en la terminal número 3 y pudimos detenerlo. Y como se imaginan, hubo mucho caos durante todo lo que ocurrió este evento y pensamos que se trata de un solo autor de los disparos que actuó, por lo menos hasta ahora, lo creemos, actuó solo y fue la única persona armada. Hay mucha investigación que todavía se debe hacer.